compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Amén, es un placer para la iglesia cristiana, nuestros hermanos y pastores que están con nosotros en esta tarde. Es un placer para nosotros traerle el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque es un privilegio sacar la iglesia fuera para estar con ustedes. Amén, gloria a Dios. Es una bendición que Dios nos ha dado. Señor. Y nosotros nos sentimos contentos de que usted esté dispuesto a compartir con nosotros estos momentos que Dios nos ha dado para traer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por el poder de tu palabra. Oh, Señor. Señor. Oh, gloria a Dios, hermano y amigo que estás viendo en este momento. Esta alma vino aquí pidiendo limosna. Nosotros no tenemos ni oro ni plata para darle, pero le tenemos a Cristo, el Salvador de nuestra alma. Gracias, Padre Jehová. Bendito Jesús. Vamos a darte le damos un saludo a los amigos, a los que están en sus hogares, a los que están escuchando. Si pueden salir y estar aquí, ahí es donde sentarse, compartir con nosotros. Siéntese, alabemos a Dios juntos y nosotros le vamos a hacer bien y le vamos a ayudar. Hay algunos hermanos, ujieres, que están para ayudarle lo que usted necesite. Amén. Estamos aquí, queremos que todos los hermanos que no son ujieres puedan tomar asiento. La palabra del Señor. La hermana que le habla es la hermana Marta Colón, la esposa del pastor Joaquín Colón, que está por allí sentado. Amén. Nosotros estamos aquí en la iglesia cristiana El Siloé, en el 7 de la Park Street, muy cerca de ustedes, aquí mismo al frente. Estamos a sus órdenes y en esta tarde vamos a traerle alabanza para el Señor y para compartir con ustedes y ustedes se puedan gozar. Y también el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia para que podamos compartir la lectura de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Mi hermano Huáscar va a orar y va a leer la palabra del Señor, el Evangelio. Huáscar Flores con todos ustedes. Hermano, que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Gloria, gloria a Dios. Debe una gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria. Y a su nombre, gloria. Gloria. Y a su nombre, gloria. Gloria. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Es la vista en medio de una alabanza santa de un pueblo santo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. A su nombre, gloria. Estamos contentos. Amén. Regocijados en Dios por esta victoria que Dios nos concede en esta tarde poder compartir con los pastores Marta y Joaquín Colón esta bendición. De poder, amén, compartir lo que es la poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que queremos invitar a aquellos amigos que están en sus hogares, queremos invitarles a que se acerquen a escuchar palabra de vida eterna, aleluya. Palabra de vida eterna, aleluya, que pueden cambiar tu vida y a su nombre gloria. Aleluya. Queremos que los hermanos que trajeron su Biblia, amén, se pongan sobre sus pies para así leer una porción de la palabra del Señor. Luego oraremos por el servicio de lo que resta para que así el Dios del cielo, amén, se glorifique como Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busquemos en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, y a su nombre gloria. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos, amén, porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, leemos la poderosa palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Gloria al Señor. Dice, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Así que vamos a orar. Amén, para que el Dios del cielo, amén, se glorifique en esta tarde en todo lo que se ha de hacer.
Vamos a pedir al pueblo del Señor que levante su mano santa al cielo y vamos a hacer un clamor, hermano, para que Dios se glorifique de una manera especial. Y a su nombre, gloria, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Dios eterno, Dios de gloria, aleluya, aquí venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el único Dios todopoderoso. Dios mío, te pedimos que tú te glorifiques esta tarde, Padre Santo, que tú trates con cada amigo, Dios. Padre, glorifícate, Dios mío, usa cada uno de mis hermanos, usa el mensajero de tu palabra, Señor, que sea tú, Dios mío, convenciendo a cada vida de pecado, Dios, y puedan venir al conocimiento de la verdad. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Aleluya. Y la pastora Marta Colón. Gloria a Dios. En el nombre del Señor pueden tomar sus asientos. Dios bendiga al hermano Huasca. Gloria al Señor. La palabra del Señor son benditas. Bendito el nombre del Señor. Bendito Jehová. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios, hermano y amigo que estás viendo en este momento. Esta alma vino aquí pidiendo limosna. Nosotros no tenemos ni oro ni plata para darle, pero le tenemos a Cristo, el Salvador de nuestra alma. Gracias, Padre Jehová. Bendito Jesús. Te alaba, Padre Jehová. Padre, obra de manera especial en su vida. Oh, bendito Dios Santo. Rompe cadena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, obra, Padre Jehová, por el poder de tu palabra. Santo eres, Padre Jehová. Tú lo has hecho, Padre Jehová. Has roto las cadenas, Señor amado. Ella te quiere, Padre Jehová. Glorifícate, Santo de Israel. Bendito Jesús. Padre Jehová, para que tú seas la obra, que tú seas haciendo la obra en su vida. Jesus, love you too much. Want to change your life. He got you in his hand. Don't think about it. Just come to him. You want to change your life. You want to do a miracle in your life. Just come. Oh my God. He's hugging you. Oh God. Thank you. Sangre de Cristo tiene poder. Bendito Jesús. Talk to Jesus all the time. He's right next to you. Don't ignore him. Just talk to him. He will listen. He came for you. He came for the sick. He came for the sick, for all of us. I love Jesus. Yeah. He's walking beside me, so I'm going to go walk. You're not by yourself. You're with him all the time. So just, the thing is, we ignore him. That's the thing. We can't ignore Jesus. He died for us. Yep. If your best friend died for you and saved you, no, you will, you know, remember him forever. Yeah, he's right next to me, right? All the time. So when I'm walking, I can have a conversation with him. Yeah. In my head or verbally. Yeah. That's what Enoch. That's what Enoch used to do. That. Enoch used to do that. Enoch. Yeah, Enoch. 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 Who's Enoch? Enoch, he was so faithful to God that God took him alive. Huh? The Bible said he used to walk with him. God walked with Enoch. Huh? Now Jesus is walking with us all the time. He had a problem gambling? No. 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 Did he drink? No. Did he do drugs? No. Oh, God still forgives me though, right? Yeah. Yes. Right now, all your sin, all your sins, you. It's on the deep, all the way in the deep of the sea. I gotta go. What's your name? Brenda. What's your name? Brenda. We're gonna be praying for you, Brenda. Thank you. What's okay? Your name? My name is Jonathan. Jonathan, thank you. My name Paul and Darving. I'm what? Paul. Yeah. See you next time. Okay. Church, and you know, look for a church. Even if you don't understand, stick around so that way, you know, your soul will understand. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, you're gonna enjoy it. Take care. I'll see you later. All right. Bye bye. Siento mi vida como un barco en tempestad. Se me acaban las fuerzas. Ya no puedo caminar. Bendito Jesús, ten misericordia, Padre.
viniste por ellos, por los enfermos, Señor. Por la sed, por el calor, me deshidrato, me desmayo. Tal vez morirme es lo mejor. Amiga mía, igual a mí me sucedió. Con las batallas que tenía, quise quitarme la vida. Pero un día alguien llegó, yo morí por ti, te recuerdo. Soplo presencia de su espíritu y estas palabras produció. Levántate, recibe de mí la unción. Levántate, recibe de mí la unción. Levántate, recibe de mí la unción. Lo que no puedas hacer tú, lo hago yo. Igual a mí me sucedió, con las batallas que tenía, quise quitarme la vida. Pero un día alguien llegó, yo morí por ti, me recuerdo. Sopló presencia de su espíritu y estas palabras pronunció. Yo soy aquel que te levanta, el que en la cruz por ti murió. Estas palabras